El grupo de teatro Carol Huautila realizó la escenificación del Vía Crucis realizado en Huancavelica con la participación de más de 50 actores, los cuales ensayaron por más de un mes. En el papel protagónico de Jesús lo llevó a cabo Luis Manrique Flores, de 36 años de edad, quien interpreta al Hijo de Dios por 13 años consecutivos, acompañado por varios miembros de su familia. Tengo la dicha y a la vez, no sé, me siento un poco indigno también de realizar este personaje, ¿no? Porque es un personaje que marcó una historia y es en realidad un ejemplo a seguir. Y a mí me ven como un ejemplo y esa es una tarea ardua que yo día a día tengo que tener una coherencia, tanto en lo que actúo como que en lo que vivo. En medio de las escenas de castigo, más de un golpe fueron a lastimar su cuerpo, pero esto no amilanó a este actor a continuar con las líneas de su libreto, buscando interiorizar la esencia de la vivencia ocurrida miles de años atrás. Y más de uno les puedo decir que ya el día de mañana veremos los moretones que podrían ocasionar en el cuerpo. Bueno, es una experiencia única, porque es como ya lo dijo, el Vía Crucis más alto del mundo. Y la verdad que es muy sacrificado. Hemos tenido que pasar muchas horas, muchos días, muchas semanas de preparación para poder realizar este trabajo. Prepararse tanto físicamente como también psicológicamente. Físicamente nos venimos preparando, como ya le dije, más de un mes. Y espiritualmente uno tiene que llevar de todas maneras una dirección espiritual. Y sobre todo, basarse en la Biblia, revisar textos, que eso nos van a ayudar a fortalecer el espíritu. Mientras que Caifás, sumo sacerdote de los judíos, exigía su crucifixión en medio de gritos. ¡Sí! ¡Crucifícalo! ¡No! ¡No lo castigaré! Del pueblo, quienes me dijeron de que Jesús estaba cometiendo pues blasfemias, me dio lugar a que yo pueda decidir junto con mis sumos sacerdotes en una junta de noche, decidir la crucifixión y la muerte de Jesús. ¿Eso no implicaría algún tipo de celos por parte de usted hacia alguien que se hacía llamar el rey? Lógicamente, o sea, por la historia que nosotros conocemos, Caifás se sentía quizás aludido en el tema de sentirse quizás ya relegado de su cargo de sumo sacerdote, ¿no? Por la presencia de Jesús. Siendo interpretado por Simeón Choque Vergara, quien está detrás del papel de Caifás por 12 años. Percibe el papel de malo de la película y sobre todo los maltratos de la población en el momento de la escena. Hace poquito, ¿no? En la última escena donde yo hago uso de la palabra para poder decirle a Jesús de que si era Dios, que se baje y que nos demuestre para creer en él, ¿no? Había gente que siempre es malo, malo, tú no. Bueno, es el adjetivo único que me han calificado. ¿Qué se siente significar este? O sea, internamente me siento mal, ¿no? Como católico que soy, haciendo un personaje de malo. Bueno, pero la idea central es de que yo trato de representar el Vía Crucis, la pasión que ha pasado Jesús. Y es Caifás. Es parte de esa Vía Crucis de Jesús. La población acompañó esta Vía Crucis de muy cerca, caminando por más de 2 kilómetros subiendo las escalinatas con la finalidad de seguir cada escena del Calvario del Hijo de Dios hasta el Cerro del Señor Oropesa. Luis Manrique se mostró gratificado con la actuación de sus compañeros. Además, agradeció a los niños, quienes interiorizaron la teatralización, gritando que no castigaran a Jesús y le alcanzaron agua mientras esperaba ser crucificado. Es algo reconfortante después de haber subido, después de estar tan cansado. Muchas personas tal vez dirían de que a Jesús o al actor le hay que dar tal vez, no sé, un almuerzo, le hay que dar, no sé, unas felicitaciones. Pero en ese momento lo que uno más necesita es ese gesto desinteresado, ese gesto inocente, diríamoslo así, de un niño que te viene a alcanzar un vaso de agua y con eso tú te sientes completamente confortado.